Buenos días, bienvenidos. Este es Carlos Paz al día. Sofía, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos día jueves. En este día especial seguimos en cuarentena en todo el país, Marcelo. Exactamente. Y nosotros tenemos ya una especie de nueva escenografía, más tranquilos, más, en este caso, más cómodos principalmente, porque vamos a tener que trabajar durante todos estos días arduamente para llevar toda la información a ustedes que están del otro lado. En este caso, vamos a estar con mucha información de todo lo que está aconteciendo. Es muy dinámica la noticia y por eso, a partir de la semana que viene, bueno, mañana ya vamos vamos a unirnos con la gente de Mañaneros, que ya va a pasar, deja de ser Mañanero, para en este caso juntarnos un poco entre todos los productos del canal y tratar de informarlos todo el tiempo, que eso es lo más importante porque es muy dinámica la información. Y que sabemos qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? En este tiempo tan difícil, información certera para que se corte esto, lo que es la desinformación que genera mucho pánico en la sociedad, ¿no? Así es, así es. Y bueno, vamos a comenzar con la primera información. Tiene que ver con lo que sucede en nuestra ciudad, en este caso, gran creciente que llegó al lago San Roque. Así es, Marcelo, y por eso tenemos la comunicación telefónica con Roberto Jiménez, director de Seguridad BCP. Roberto, Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, Roberto. ¿Cómo vino la creciente potente, ¿eh? Impresionante, ¿no? Sí, bueno, fue producto de las precipitaciones que cayeron ayer, sobre todo la cuenca, sobre todo el cordón montañoso de los Gigantes, por decirlo así, porque fue completa la franja durante más de 12 horas, con lugares en donde hubo milimetrajes realmente altos, en lugares muy, muy puntuales, y durante 12 horas, que fue, bueno, en cuenca alta del San Antonio, por ejemplo, dio un promedio de alrededor de 90 milímetros, la cuenca media de 70 milímetros, la cuenca baja casi 60 milímetros aproximadamente. Bueno, y esto fue generando que se fueran montando las crecientes hasta llegar a una altura máxima de entre 4 metros y medio a 5 metros, que se mantuvo por un buen rato ese nivel. Y que provocó que se tuvieran que cortar el puente Playas de Oro, director, ¿no? Sí, con esa altura. A ver, cuando una creciente supera los 2 metros 70, 2 metros 80, ya el puente de Playas de Oro tiene un riesgo, sí. Y se toma la decisión del corte. En este caso, por la altura, sí, se vio superado ampliamente. Bien, y también bien. Todos los vagos, ¿no? Sí, acá en Carlos Paz fue el vado del Fantasio, por supuesto, el puente Playas de Oro, en San Antonio el vado de Las Brisas, y se cortó por precaución un rato el puente de ingreso a Playas de Oro 4, ahí en la zona de San Antonio. Bien, claro, fue potente. No hubo evacuados, ¿no es cierto? No hemos tenido evacuados, simplemente, bueno, sí, una recorrida muy intensa por la costa del río, porque, bueno, por ahí teníamos posibilidad de que subiera un poco más la creciente, y ahí sí estábamos, digamos, con un límite de desborde que claro. Podría haber salido hacia la calle Alem a la altura de Las Heras. Bien. Todo un operativo en conjunto con el Cuerpo Especial de la Policía, ¿no? En esto, sí, siempre se pone el protocolo de acción en forma completa, conjuntamente con el Cuerpo Especial de Policía, el Cuerpo de Bomberos y todas las fuerzas de las comunas del sur, y desde Cabalango hacia acá, que estamos en un comité de emergencia que se denomina, por el cual nos vamos comunicando y trabajando en forma conjunta. Bien, y bueno, y vamos ahora a preguntarle de cómo vienen los controles en este momento en los distintos puntos de la ciudad. ¿Cómo están realizándolo, Roberto? Bueno, mira, los controles, el municipio, encabezado por el intendente Daniel Gómez Gestera, desde el día jueves de la semana pasada, empezamos con el departamento de tránsito y el área de seguridad urbana también, a implementar controles en los ingresos claves de la ciudad, trabajando, cada vez trabajando más en conjunto con la policía local. Tenemos en este momento 5 o 6 controles puestos,
Uno es en Sol y Río, en el ingreso de Carlos Paz, el otro es en Avenida Bach y López de Vega, porque tenemos mucho tránsito que viene de la zona del dique, por decirlo de alguna manera. Claro. Tenemos otro en la Avenida en Colectora, frente a la altura de la calle Rosario, en la calle Rosario, ahí a la altura de Kioff, más o menos. Bien. Tenemos otro en Colinas, y el otro en la ruta 38, a la altura de la calle Scarlatti, que ese lo vamos moviendo de acuerdo al comportamiento, porque bueno, echa las cosas, echa la trampa, siempre decimos, por ahí típico. Empiezan a buscar otras arterias internas, sí, sí. Tenemos dos o tres arterias internas que tienen salida al Boulevard Sarmiento antes de llegar al Puente Negro, y bueno, empiezan a ser utilizadas por algunos que no quieren ser controlados o vistos. ¿Ha tenido alguna situación de algún rebelde, Roberto? Se han presentado algunas situaciones donde, bueno, se le dio aviso a policía para que actúe en forma inmediata. Lamentablemente siempre aparecen algunos que no están cumpliendo o entendiendo cuál es realmente la situación que estamos viviendo en este momento con el tema de la pandemia o llamado coronavirus. Bien. Bien, pero bueno, lo interesante de esto es que ustedes notaron, ¿no? Que la gente en su mayoría está cumpliendo, ¿no? Sí. No, a ver, en esto estamos hablando de cosas mínimas. Sí. Hay que reconocer, felicitar a todos los vecinos de Carlos Paz porque realmente están teniendo un comportamiento, creo que muy bueno. Acatan en general las indicaciones que se les da, pero bueno, permanentemente hay que seguir recalcando que hay que salir por cuestiones de última necesidad, cuestiones que realmente me lleven a que tengo que salir, y salir sugerimos siempre con los elementos de sanidad correspondientes, ¿no? Y mantener la distancia entre las personas, cuando volvemos higienizarnos bien principalmente las manos, uh-huh. No llevarnos las manos a la cara, bueno, todas las medidas que permanentemente se están dando. Y por supuesto la mejor medida, quedémonos en casa, ¿eh? Totalmente. Tal cual. No hay, es la mejor vacuna contra este problema, ¿no? La cuarentena. Sí, yo ya estoy con un poco de sobredosis de vacuna, pero bueno. Es así, ¿no? Roberto, destacar, ¿no? El esfuerzo que realiza todo el personal de seguridad BCP, ¿no? Al estar constantemente en las calles para protegernos a nosotros. Sí, mira, Sofi, realmente no es por nada, a mí no me gusta decir cosas porque no soy quien las debe evaluar, sino que todo esto lo tiene que evaluar más allá del Ejecutivo, el ciudadano, nuestros ciudadanos, el comportamiento que está teniendo la gente de la Dirección de Seguridad de todas las áreas, la responsabilidad con que están trabajando, ponerle todo lo que hay que ponerle, hasta con carga horaria que a veces hace falta, y bueno, por supuesto manteniéndolos a todos con las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes, sí. Pero creo que se está realizando una buena labor en este sentido. Así es, bueno, Roberto, lo dejamos que siga trabajando, muchas gracias por este contacto, y bueno, y a seguir controlando la ciudad. Por supuesto, en eso estamos las 24 horas, permanentemente, y bueno, a seguir aumentando el tema de la conciencia, de la responsabilidad, y aunque, como dije hace un ratito, tengamos sobredosis de casa o del entorno que tengamos, sigamos aumentando la sobredosis en casa. Gracias. Abrazo, gracias a ustedes. Gracias, Roberto, en nombre de toda la comunidad, gracias por el gran esfuerzo que realizan. La verdad que... Por favor, gracias a ustedes como comunicadores. Gracias, Roberto, un placer. Roberto, que sabe muchísimo de esto. Sabe muchísimo, está constantemente comunicándose. Si uno... Gran trabajo. Cuando le hacemos notas, por ahí lo llaman de teléfono, de radio. Así que felicitaciones a él y a todo su gran equipo. Hay que destacar esto. Como ayer escuchamos al presidente que destacaba a las Fuerzas Armadas, a la policía, a los médicos también, ¿no? A todo el equipo de seguridad urbana de Carlos Paz. Es verdad, es verdad.
Bueno, y la buena noticia del día, que nos despertamos hoy tempranito, nos enteramos de que hay los tres casos de supuesto de coronavirus que dieron